Okay. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Alguien tiene una mala conexión ahí. Alex, I think it's you. Your connection. Hello, good evening, Gerardo. Hello, good evening. Good evening, teacher. Okay, good. Excellent. Alex, your connection is not good right now. Mucha interferencia tiene Alex. Good evening. Please activate your camera if you can. Si pueden, activen la cámara. Si pueden. Okay, we're going to wait 1 minute for the rest. Okay, let's go ahead and start. Okay, so we are working right now. I'm going to share my computer desktop with you. We are working right now on Inglés Corporativo, right? La plataforma. Inglés Principiante, módulo 1. And para esta semana, la sección 1 debe de estar ya completada. 4 semanas, 5 secciones. Hay que hacer una sección y un poquito más por semana. So, me voy a enfocar en 3 cosas ahora. En 4 cosas. Vamos a tratar de combinar la actividad. Possessive pronouns, his, hers, my, lo usamos cuando me voy a referir a algo o a algo que es de pertenece a una persona. Por ejemplo, my name is, okay, his name is, okay,
también el alphabet, right? I want to be able to pronounce the letters of the alphabet. I want to check spelling. I want to, today we're going to do the verb to be. Vamos a trabajar en el verb to be. Y finalmente, números, okay? Prácticamente lo más importante de la sección 1. Okay, recuerden tener la plataforma. Cuando ustedes ingresen a la plataforma y vean su trabajo, tienen que tener estos check verdes aquí en todo, en cada sección, en cada actividad. Okay? Tienen que ver estos check verdes, ¿verdad? A mí no me salen todos porque como teacher yo no estoy haciendo la actividad, es como ustedes. Pero lo que es las preguntas, las preguntas de gramática, de vocabulario, los videos, todo eso tienen que verlo. Y ya cuando ustedes completan esa parte, le va a salir un check aquí, un check verde. La idea es que ustedes tengan todos esos check verdes en todas las secciones de este módulo. Ok, ¿preguntas? Ok, very good. So, I want to do, let's see, I want to do an activity with you, okay? The activity that we're going to do today is going to focus on numbers and names. So vamos a trabajar números y nombres, okay? Yo tengo un directorio aquí. Voy a compartirlo con ustedes. Este directorio es de agentes de bienes raíces en California. Lo estoy usando para darme los nombres y el número de teléfono, ¿ok? Porque quiero practicar el alphabet y quiero practicar los numbers. Después vamos a hacer otra actividad de numbers. Ok, for example, ¿quién se atreve aquí a decirme letra por letra cómo se escribe el nombre de esta persona? So, in English, I say this is the question. This is the question. I say, how do you spell her name? Hey, do you see here? Estoy usando el posesivo, el que aprendimos ahora en esta sección, esta semana. Her. How do you spell her name? Okay? Or, si es masculino, his name. Okay? Okay, so... let's see. ¿Quién se atreve? How do you spell her name? This person here. My name is spelled O-E-C-A-R-C-E-L-I-D-O-N. Okay, wait. Ese es el nombre tuyo. Excellent. Pero yo quiero que letrees el nombre de esta persona que está aquí. Esta persona que tú ves en mi pantalla. ¿Tú ves mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Okay. ¿Sí? ¿Ven la foto de la gente yes. allí? De no, los agentes de bienes raíces. Okay. Sí. Excelente. Oscar, do you see it? Yeah. Is T. Uh-huh. R. I. Mm-hmm. O. N. T. C. I. O. I. O. U. S. Okay, good. Another person. Okay. Gerardo, you're there, right? What is her phone number? What is her phone number? Perdón, Gerardo. Un favor, si no están hablando, pónganse en mute, por favor. Okay. Gerardo,
What is her phone number? Is P E R. No, no, no. Phone number. Phone number. My name is. No. Phone number. 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 The phone number is. Phone number 619. Teléfono. Three. Número de teléfono. 5 6. Número de teléfono. 3 2 4 8. Okay, very good. Alguien lo dijo ahí, no sé quién es porque no puedo ver. 619-356-3248. Ese es el número de la persona. Very good. Okay, ahí puedo ver más información sobre la persona. Es simplemente un directorio. Algo que usarían en la vida real. Okay. Okay. Gerardo, phone number. Phone number. Zip 1 9 mm-hmm. 3 5 6 3 2 4 8. Very good, very good. That's okay, good. Excellent. So, les voy a mandar este link ahorita. Lo voy a poner en grupo y ustedes van a tomar turnos y van a hacer estas preguntas. Alguien va a hacer esta pregunta, otra persona va a responder. La primera pregunta es, how do you spell his or her name? Depende si es varón o hembra. How do you spell her name? How do you spell his name? The other question is, what is his, her, or his phone number? Dos preguntas. Name and phone number. Ok, se las voy a pasar aquí en el grupo de chat de Zoom. Las dos preguntas que van a hacer. Ok. And les voy a pasar el link para este directorio de persona. Voy a poner el enlace, lo voy a poner en chat de Zoom y en chat de WhatsApp. Y, de, y ahorita lo voy a dividir en grupos. So, just give me. Okay. So en el chat de Zoom voy a poner el directorio, el link para el directorio y las preguntas. Okay. So vamos a trabajar en grupos de dos o tres personas y van a tomar turnos viendo la pantalla esa, el directorio, y preguntando, what, how do you spell her name? Or his name? What is his phone number? What is her phone number? And you're going to practice the alphabet and the numbers. Okay? Questions? Okay. No? No. Okay. Okay, very good. So, hey, ¿qué pasó? Ahora solo tenemos 13. Okay. All right. Don't worry. No problem. Let's go to groups. I'm going to put you in groups on 12 personas. I want six participants. Okay. Recuerden, van a recibir ese mensaje to join the group. Denle click en join para que vayan a su grupo. Carlos Figueroa, dale click para ir a tu grupo. Héctor, dale click. Acepte la invitación para ir al grupo.
Hello, Sergio, can you hear me? Carlos? Carlos Figueroa, can you hear me? ¿No has ingresado al grupo? Ahora sí. Hello, Sergio, are you there? Hello, Sergio, are you there? Okay, ¿pudieron ir a la página, al directorio? Sí, ya, yo ya estoy en la página. Ya estoy yo en el directorio. Okay, Oscar, también yo estoy en el directorio ya. Ok, la primera ya la hicimos, entonces pueden ir a la segunda persona que ven ahí. And Oscar, you can ask Alex, ask him the questions. And Alex, you're going to respond. You're going to give the information. Ok. ¿Puede inicio yo, Oscar? Okay, Oscar, okay. Puede hacer las preguntas, usted va a dar la información y después cambia. Ok. Empieza don Alex. Okay. How do you spell his name? Es la segunda persona que ven allí. ¿Es varón o hembra? Es varón. Hombre. Okay, good. So, ¿cuál uso? Her or his? His. Good. Good. My name is spelled M. I C H I E L T H O M I S Michael Thomas. Okay, good. Okay. Hey, boy. And what is his phone number? Alex, preguntale a Oscar the phone number. Okay. What is his phone number? My number phone is... No. No puedes usar my porque my es el tuyo. So, estás dando el teléfono de otra persona. So, which one do you use? His or her? Ah, okay. Sí, me perdí, pero siempre con los mismos, el mismo número de abajo, ¿verdad? Michael Thomas. Ajá, el teléfono. Ok, entonces, para decir el nombre de otra, pero para, aquí, ¿cómo es? ¿Quiero ver? His phone number is... Ajá, o sea, el nombre, el número de él, ¿verdad? Ajá. His number phone is 6192869400. Good. Okay. Ahora cambien y allí man. Okay. How do you spell his name? The next person, right? His or her? Oh, and the same. How do you spell her name? Yes. Hola, teacher. Okay. Ya encontraron la página, right? ¿Ya vieron el directorio? ¿Sí? De hecho, estábamos practicando con nuestros nombres. Ah, no. Nuestros números. No, muy fácil. Ya lo hicimos. Quiero que vayan al directorio. El directorio que les mandé está, el link está en WhatsApp y está en aquí en el Zoom de chat. Aquí en el chat, ¿verdad? Quiero que vayan a ese directorio de personas que no conocen para que ustedes puedan letrear el nombre y decir el número de teléfono.
Ah, ok. ¿Ya lo encontró, Wilfredo? No, no lo he encontrado, teacher. ¿Pero qué, qué pasó? En el grupo de WhatsApp lo puse. Inglés, ahorita voy a entrar. Fíjese que aprovechando, teacher, fíjese que yo no estoy en ese grupo de WhatsApp. Ah, vaya, entonces hay que agregarte. Ajá. Ok, antes, soy... deja ver. Dame tu nombre, Mercedes Calderón, ¿sí? Sí, sí. Ok. ¿Y el número? 7843-1247. Ok. Tell me your phone number in English. 7843-1247. Okay, good. Ahora sí. All right, very good. So, ¿ya encontraron el link, no? Sí, yo lo tengo. Te lo voy a mandar otra vez, Mercedes. Bueno. Te lo voy a mandar otra vez aquí, déjame ver. Ok, dale click al link en el chat. Ok, entonces cuando ustedes vean esas personas que no conocen ahí extrañas, usted va a preguntarle a Mercedes, Wilfredo, how do you spell his name, si es varón? How do you spell her name, si es mujer? La foto que están viendo. That's correct. Question number one. Question number two, what is her phone number? What is his phone number? Y allí van a practicar. ¿Ok? Ok, dicha. Delen, delen. Ok, go. Bueno, Merce. ¿Le hago la pregunta? Sí, pero ¿cómo voy a saber a quién? ¿A quién se está? O yo puedo, digamos, elegir con una mujer o un hombre. No, como están viendo la misma página, quédense en esa misma página y las fotos van a ser igual. Entonces, el primero lo hicimos como práctica en clase. Ustedes pueden hacer el número dos. ¿Sí? Entonces, el número dos es un señor que se llama Michael Thomas. ¿Ok? So, Wilfredo, tú le vas a preguntar a ella primero. How do you spell his name? Okay. How do you spell his name? Merci. His name, his spell name is M-I-C-H-A-E-L-T-H-O-M-A-S. Okay, very good. Next question, Wilfredo, for her. How do you spell phone number? No, how do, no puedes decir how do you spell, porque how do you spell es como letrear. Entonces no puedes decir cómo letreo su teléfono, no, ¿verdad? Tiene que ser, ¿cuál es su teléfono? What is what his it, phone number? What is his phone number? Okay, good. Espérame un ratito que se me... Espérame que me fue la página. Aquí está. His phone number is 2020-0312. No, no es ese. No es ese. Sí, okay. Dice Michael Thomas. 619. Ay, no me aparece. Tal vez te fuiste, le diste click tal vez en otra persona y te llevó a otra, al perfil de otra persona.
no aparece, teacher, de verdad. Y que no me... Ajá. Que me parece que dice listen a house. Y está un número. Ese fue el que le pronuncié. Dale click al link otra vez de que te mandé en el chat para iniciar otra vez y caer en esa página otra vez. Ahorita. Dice que sí me aparece. No sé si es porque estoy conectada desde el celular. ¿Por qué? No sé si le puedo enviar imágenes adjuntas en el chat. No, no se puede. En el chat de Zoom, no. No, ¿verdad? En el WhatsApp, sí. Ah. Merci. Sí. Gire la página, ¿cómo se llama? El teléfono. Póngalo horizontal, ahí le va a aparecer. La pantalla, dice que sí. Tal vez cambies el teléfono así para que te dé una vista. Ajá. Horizontal. Tal vez. Sí, a mí me aparece ya. Voy a poner unas imágenes en el grupo de WhatsApp que simplemente es... las imágenes del directorio, así como si. Entonces, sí, si ya querés, me pareció. Si querés, ok. ¿No? Sí, ya lo puedo ver. So, what sí? is, do you see Michael Thomas? Ajá. What is his phone number? His phone number is 6192869400. Good, excellent. It says. Okay, now is now Wilfredo, you're going to do number three. It's a lady. Do you see the lady? Se llama Patty, right? Se llama Patty. Mm-hmm. Okay. Do you see Wilfredo? La persona que sigue. So, Mercedes, ask him. Mm-hmm. What is, how do you spell her name? That's the question. How do you spell his name, her name? How do you spell her name? Good. P-I-T-T-I-M. C K E L V E Yay. Okay, good. And then phone number, right? Okay. What is her phone number? Phone number is 6194098505. Mm-hmm. Is correct, teacher? Yes. Sí. Mm-hmm. Hello, Hector, can you hear me? Hello, Hector, can you hear me? Hello, Hector.
Hello, Alba, can you hear me? Hello, Alba, can you hear me? Ok. Hola, Hugo. Ya regresamos otra vez. Ya estamos en la reunión otra vez. Ah, ok, teacher. Ok, very good. Now, ¿entendieron la actividad? ¿Entendieron lo que estábamos haciendo? Teacher, yes. una pregunta. Yes. Ajá. Nosotros en el grupo tuvimos problemas con la conexión. No pudimos practicar. ¿Qué pasó? Cierto, igual yo tuve problemas ahí con mi red de internet. Sí, yo lo vi, les voy a enseñar algo. Yo algunos los veo que no están ingresando a los grupos. No sé si no están recibiendo el mensaje que les pide que ustedes acepten ir al grupo o se están saliendo ustedes antes. Voy a compartir algo con ustedes, deje ver. Esto es lo que yo veo. Aquí yo veo... Por ejemplo, los grupos que yo hice, veo las personas en verde, son las personas que están activas. Ellos están en los grupos. Pero aquí veo que alguien no estaba en el grupo, esta persona tampoco. Entonces, nunca le dieron aceptar. Esta otra persona aquí, tampoco. Entonces, algunos no le están dando aceptar o join. ¿Okay? Y después yo estoy tratando de hablar con esas personas y no me contestan. No sé dónde están. Pero se ingresaron a la reunión, pero no le están dando a aceptar ir al grupo. Y algunos se están saliendo de los grupos. Ok, la actividad, algunos no pudieron ver la página de internet, que era el directorio. Entonces, los puse aquí, esas fotos y esos perfiles, los puse aquí en el grupo de WhatsApp. ¿Pueden verlos? Aquí están las fotos. ¿Ok? Sí. Ok, yo quería que ustedes hicieran dos preguntas al compañero. How do you spell her name or his name? So that you can spell and use the alphabet. For example, esta persona se llama Emil. E-M-I-L. A-Y-O-U-B. What is his phone number? His phone number is 619-339-3645. Y después cambiaban. Ahora usted le preguntaba al compañero, what is her name? How do you spell her name? Okay. What is her phone number? Y el compañero tenía que darle esa información a usted, viendo ustedes la misma página. Okay. ¿Preguntas? No. ¿Preguntas? Teacher. Pregunta. Era fácil, ¿va? Yeah. Ajá. Teacher, el cero, ¿cuál es la pronunciación correcta?
Zero. Zero. The pronunciation is zero. Zero. Okay. Okay. Very good. Vamos ahora a practicar los números. Okay. Les dije que íbamos a tener una actividad de números también. Okay. So, en el grupo de WhatsApp, yo puse un PDF, que es unos ejercicios de matemática. ¿Los vieron? Yes. Pueden ir al grupo de WhatsApp y ver algunos de los materiales que yo puse como una hora antes de la clase. Teacher, una pregunta. Ajá. No estoy yo en el grupo de WhatsApp, no me ha caído nunca nada, no sé si me tiene que agregar o dónde. Ah, ok. A los que, y esto también para Mercedes, tú me preguntaste que no está en el grupo de WhatsApp. Ustedes tienen que darle clic y darle clic en el mensaje del correo que ustedes recibieron con los detalles del curso, ¿ok? En ese mensaje está un link para WhatsApp. Entonces ustedes le dan clic a eso y les va a preguntar, ¿quieren unirse a este grupo? Y ustedes le dan sí. Les pero sí apareció bien el link ese. O sea, ¿ah? Yo a pesar que tenía mi conexión, me apareció sin ningún problema. Sí, entonces, pues sí, alguien dijo que no estaba en el grupo de WhatsApp. Posiblemente no ha seguido ese link que le mandaron en el correo inglés corporativo, donde estaba todos los detalles del curso. Había un link allí que dice WhatsApp. Denle clic allí. Y el mismo sistema de WhatsApp les va a preguntar si quieren ingresar a este grupo. Ustedes le dan sí. Join. ¿Han hecho eso todos? Porque posiblemente por eso no están en el grupo de WhatsApp. Sí. ¿Ah? Ok. Tenemos 20 minutos y quiero practicar los números ahora. ¿Ok? Con ustedes. Ok. So, esta es la actividad que vamos a hacer. Okay. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Van a ver este documento ustedes aquí. Este documento ya lo puse en el grupo de WhatsApp, pero también lo voy a poner en el chat de Zoom. Okay. Entonces, no tienen excusa porque o está en el grupo de WhatsApp o está en el chat de Zoom. Okay. Entonces, ustedes con el compañero van a hacer este ejercicio bien básico de matemáticas. Pero ustedes van a dar y hablar todo en inglés con los números. ¿Ok? No quiero en español. Yo me los puedo en español. Yo sé que ustedes también. For example, what is 70 plus 5? What is 70 plus 5? Give me the number. Give me 75. The number. 75, very good. Let me see. No quiero hacer este ejercicio, so let me do it here. What is 35? I'm sorry. What is 35? No, sorry. 35 plus 5. 32 plus 5. What is that? 32. Hold on. 37. 37. Okay, good. A las 6 y media. Vamos a usar solamente, nos vamos a quedar dentro del 1 al 100. Okay. What is 58 plus 10? What is it? 68. 68. Very good. What is 15 plus, let me see, 7? Sorry, 6. What is 15 plus 6? 21. Excellent, right? Después lo vamos a poner de 3. What is 320 plus, let me see, fácil. What is that? 330. Very good. Alguien lo dijo bien. No sé quién. Ah, Rosalba. Very good. Okay. Another one.
Wow, más, más fácil, deje ver. Lo voy a poner en múltiple de 5. How do you say it in English? 195. Very good. Ok, empecemos con múltiple de 2. La actividad que vamos a hacer ahorita. Ok. Just to practice, all right? And then vamos a ir incrementando los números. All right, so I'm going to put you in groups. Antes de eso, voy a poner el, este documento en chat. Para que todos tengan acceso. Okay. Let me see. Is tiene que estar por aquí. Ya lo perdí. Es que el chat de Zoom es súper malo. No me gusta, no me gusta trabajar con Zoom. El chat es bien complicado. ¿Lo pueden ver en WhatsApp? ¿Mm? Sí. Sí, yes. Ok, porque si no, déjeme ver. Ah, ok, ya sé dónde está. ¿Ese fue el que usted envió, teacher? Sí, lo envié en WhatsApp, pero dicen que algunos no tienen acceso al WhatsApp. Les recomiendo, okay, les recomiendo hacer eso. Vayan al el correo que les mandaron. Ahí está el enlace. En el correo está el enlace donde ustedes pueden ver e ingresar al... Aquí está. Ok. Lo puse en el chat de Zoom y lo puse en el chat de WhatsApp. Una vez más, los voy a poner en grupo, los voy a poner en grupo de 2. ¿Ok? Acepten la invitación al grupo. ¿Ok? Algunos se están quedando afuera y otros están saliendo. Trabajen con el compañero. ¿Ok? Very good. Ajá. ¿Cómo se dice o cómo se hace la pregunta ahorita en los números? ¿Cómo se escribe? Aquí solamente diga 13 plus. Plus es más. Plus. 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 13 plus 5. 10 okay. Plus 5. 8 plus 2. Okay. Plus. Okay, very good. Okay. So we have okay. Denle join para que vayan al grupo. Acepten el, la invitación. Alba. ¿Aló, Alba? Ok, Carlos, ¿estás ahí? Carlos Figueroa. Hello, Carlos Figueroa, ¿estás ahí? Carlos Figueroa.
No logro, teacher, no logro ver el, lo de lo que nos envió. ¿Dónde lo está viendo? ¿Dónde lo está buscando? Aquí donde dice chat. ¿En el chat de Zoom? En el chat de Zoom. ¿No tiene acceso al WhatsApp? Yo ahorita ando buscando el link para... No es un link, sino un documento PDF que puse yo esta noche ahí. Hace un par de minutos, tiene que ser ahí en los documentos recién. Mire, mire los mensajes recién. Va, espérenme. Está viendo el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahorita quiero buscarlo, tengo que poner una contraseña para poder entrar, como lo mandó hoy, me dice. Ok, lo voy a poner otra vez, Jeremías. ¿Lo encontraste? Espérenme, que estas cosas que nos dan tienen un montón de contraseñas. ¿Otra vez lo puse en el grupo? Puse el documento en el grupo de WhatsApp. Vaya al grupo de WhatsApp. Es que en el grupo de WhatsApp no he podido entrar. Ah, ¿y por qué? No me he unido ahí ahorita. Ah, entonces no se ha unido. Ese es el problema que tengo ahorita. Estoy ando buscando el link que nos mandó al correo. Ah, para, usted para quiere ingresar ahorita al grupo. Ajá, eso quiero hacer. Y no lo había hecho antes. No. Ahí. Ok, Oscar, no te voy a perder el tiempo. No te voy a hacer perder el tiempo. Oscar, you're looking at the document, right? Quiero que me hagan las primeras. Ok. Por acá lo tengo. Aquí está. Open the document and tell me. I want you to say, for example, number one, right? 70 plus 5 is? Number one is 70 plus 5 is 75. Very good. Number two, 11 plus 0 is 11. Mm-hmm. Three, 72 plus 6 is 78. Excellent. Four, 76 plus 1 is 77. Good, good. 12 plus 5 is 17. Okay. Is 6. 18, 3 plus 5 is 18. Okay. 83. Plus 5 is 88. Se pronuncia plus o es plus, ¿verdad? Pero se pronuncia plus. Bro. Plus. Mm-hmm. Plus. Plus. Okay. Y 7, 11 plus 5 is 16. Yes, good. 8 and 67 uh-huh. plus is 68. Okay, excellent. All right. Quiero que sigas practicando así. Say the numbers to yourself. Okay, and we'll be back in a little bit. Okay. I'm going to check on the other groups, okay? Hello.
La número... Number 11. Sí. 9 plus 0. 9. Very good. Number 12. 16 plus 6. Okay. 74 plus 3. 67 plus 1 68. Uh-huh. Next 37 plus 1 38. Correct. It's correct. Next 37 plus 2. Uh-huh. 39. Uh-huh. Ay, eso está fácil. 9 plus 0 is 9. Correct. Next. 66. Sí. Uh-huh. 66. Sería 16. Ahora la 17. Sorry. Sería 64 plus 0. 64. 60 plus 6. 66. Ahora la 19. Ajá. A mí me toca. Quiero decir, sí. 74 plus 3 74 plus 3 76. Sería 77. Sí. La 20 sería 68 plus 0. Sí. Hasta ahí, entonces. Hasta ahí. La otra si no. Ya es la respuesta. Ah, la respuesta es el. Uh-huh. Ah, si quiere, empecemos otra vez. Vaya. Uno que nos incorporan. Sí. O practicamos del 11, diciendo nosotros del 11 al 20. Ah, pero, ajá, ajá, ajá. Por ejemplo, one hundred plus 30. 100 plus 30. Okay, very good. Okay, regresamos. We only have 2 minutes, okay? So, congratulations. Vi que bastantes estaban practicando, okay? Recuerden que necesitan el acceso a WhatsApp. Revisen en su correo, ahí está el acceso, denle click
y acepten. Si todavía tienen problemas con el WhatsApp, entonces me avisan, ¿ok? Let me see. Algunas personas, perdón, tengo una pregunta. Rosalba, ¿tiene una pregunta? Teacher, ¿sí? El signo más es plus. 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 Ah, ok. Yes. Ok, very good. So, aquí ustedes usaron el verb to be bastante. Por ejemplo, what is her name? El verb to be, ¿cuál es en esa oración? Her. Is. Is. What is her name? What is. What is his phone number? Okay. When you say 10 plus 5 is, ahí está el verb to be. El verb to be siempre lo van a ver en el inglés, ¿ok? So, el verb to be... Es más común, ¿verdad, teacher? Bien común. So, el verb to be, en, recuerden, es am. Cuando estoy hablando en primera persona, am. For example, I am Carlos Alvarado. I am Alex. I am Hector. ¿Ok? Cuando tú estás hablando en primera persona, you use I am. Am. When you're talking about another person, he is my brother. He is my sister. Is. Cuando estoy hablando de he or she is. And then, en plural, we, they are. We are a family. They are my parents. Cuando estás hablando en plural, usas are. Okay, so recuérdese. Am, is, are. El verb to be. Esa lección está en la sección 1. ¿Quién completó ya la sección 1 esta semana? Okay. Ya la completé. Sí. Ok, perfecto. A mí me falta. ¿Diga? A mí me falta, ya la iba a enviar, pero me falta. Ok, recuerden que tienen que trabajar las 5 secciones en 4 semanas. Y como la clase va así consecutivamente, entonces yo trato de hacer una sección más un poquito más por semana. Ok, ok. Ok, esta semana solo tuvimos pues la oportunidad de hacer la primera sección. Son un grupo nuevo, se están acostumbrando a la tecnología, el uso de las herramientas. Entonces voy un poquito despacio, ¿verdad? Pero recuerden, ustedes tienen que terminar la plataforma, las 5 secciones durante el curso, el cual es 4 semanas, ¿ok? Algunos temas ustedes ya los pueden manejar bien. Otro es simplemente practicar, ¿verdad? Veo que algunos tienen un nivel básico un poquito más alto. Yo voy a decir básico alto. Y otros tienen un básico más bajo, ¿ok? No se preocupe. Yo bien bajo. No se preocupe, pero va a subir. Con tal que siga usando las herramientas y siga aquí conectado, usted va a subir. Okay. Y va a llegar a un punto donde todos vamos a estar en el mismo nivel. ¿Okay? Buenísimo. So, no se frustren, ni tampoco el que va un poquito más adelantado, no se aburra. Y el que todavía está un poquito más bajo, no se desanime. ¿Okay? ¿Ok? Entonces nos vemos la otra semana, ¿ok? El lunes. Gracias. Ok, gracias. Cualquier pregunta, ahí estoy a la orden, ¿verdad? Sí, gracias. Feliz noche. Mercedes, perdón, Mercedes, ¿ya encontró el grupo de WhatsApp? Sí, ya me puedo incorporar. Okay. ¿Alguien no tiene acceso a WhatsApp? Solamente Jeremías, ¿verdad? Solo yo, no estoy todavía. ¿Y cómo lo que me puede mandar algún mensaje al WhatsApp o si me puede reenviar el link nuevamente? Deme su número, Jeremías. What is in English? What is your number? What is your phone number? Deletreado. Yes, in English. What is your phone number? Deletreado, creo que es. No. Número por número lo voy a dar.
That's good. That's good. Tell me, what is your phone number? 7 4 8 4 6 3 7 2. Okay, repeat, repeat. 7 or 8 or 6 3 7 2. Okay, 7 4 8. Or. ¿Cuál es or? Zero. 7 4 8 0. 0, ajá, cabal. 6 3 7 2. Yes. Perfect. Jeremia, pasó la clase. Yes. Excellent. Okay, very good. Okay, el resto. Gracias, gracias. Nos vemos el lunes. Okay. Bye. Okay. Bye. Bye. Luis Cuñada.